Preguntas 500,000 suscriptores. ¿Puedo hacer la primera pregunta? Sí. ¿Cuántas preguntas has respondido en total? 800. ¿Cuántas, Makoto? 800. ¿Crees que en algún momento podré dejar de estar en mi casa para dejar de sufrir? Sí. ¿A qué planta te pareces? ¿A qué planta te pareces más por la descripción? No leo las descripciones, así que ni idea. ¿Qué es lo que harías si llegas al millón de subs? Lo mismo que hago ahora. ¿Por qué tus videos son muy geniales? Porque los hago con amor. ¿Volverás a Monster Legends? No. ¿Crees que vas a llegar al millón? Pues claro, cada día estamos más cerca de alcanzar a PewDiePie. Voy a por ti, PewDiePie. Voy a por ti. Makoto, ¿cuál es tu figura de mini titanes favorita? A ver, de mini titanes yo creo que sería Robin del multiverso o Raven Maravilla, porque es una maravilla. A ver, otra preguntita por aquí. ¿YouTube te paga? Si respondes sí, di cuánto. Obviamente, este es mi trabajo y tengo un video que se titula ¿Cuánto gano en YouTube? Puedes pasar a verlo y ahí checas. A ver, ¿con qué editas, Makoto? Con mis dos manitas y la PC. ¿Por qué casi no te gusta Brawl Stars? No me gustan los shooters en general. No solamente Brawl Stars, sino que cualquier shooter, no sé, no me termina de convencer. Si pudieras ir al mundo de un juego, ¿a cuál irías? A ver, yo creo que iría al mundo Pokémon porque nunca envejeces, te la pasas jugando con tus Pokémon, los capturas a todos y pues eres el mejor maestro Pokémon de ahí. Yo creo que sería mucho mejor que Ash. ¿Ya fuiste por los tacos? Sí, al pastor. ¿Qué es lo que te gusta más de tus fans? Que todos son unos cracks y son guapísimos. A ver, ¿cuánto dinero has gastado en PBZ en total? Ni idea, pero pues simplemente cuenta todas las plantas de pago que hay y más o menos sabrás cuánto he gastado. ¿Has dudado de tu sexualidad? No, me gustan las waifus, las lolis y las gatitas. ¿Tenés una placa de YouTube? Sí, la de plata. Busca el video Mi Botón de Plata de YouTube de Makoto Uchiha, obviamente, y pues ahí vas a ver Mi Botón de Plata. A ver, otra preguntita por aquí. ¿Te da miedo la oscuridad? Sí, no sabes lo que te puede pasar. Desde tropezarte hasta que te violín y te hagan el delicioso. Ok, no. ¿Qué marca de celular prefieres? Xiaomi por calidad y precio y iPhone por puro lujo. De hecho, pues tengo dos Xiaomi y mi iPhone 11 Pro Max. Así que bueno. ¿Cómo has estado, guapo? Bien, gracias por preguntar. Si te preguntara si serías mi novio por una semana, ¿aceptarías? Soy hombre, espero no sea un inconveniente. no aceptaría. A ver, sé que ahora está muy de moda salir del closet, pero la verdad yo estoy más formado a la antigüita. Para mí lo normal y bien visto es siempre va a ser hombre con mujer. O sea, para mí solo hay dos géneros, no mil como quieren hacer ahora. ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño? Quería ser un superhéroe o tener poderes, pero aún no lo consigo. ¿Con qué programa editas tus videos? Con varios, pero principalmente Camtasia y Adobe Premiere. Si los humanos perrean, ¿los perros humanean? Hombre, pues tiene lógica, ¿eh? Así que yo digo que sí. Yo digo que sí. A ver, ¿cuál es tu película favorita? Titanic. No, El Lobo de Wall Street me gusta mucho. Es que la verdad tengo muchas películas favoritas. Titanic sí es una de mis películas favoritas, de las primeras que vi. Se me hacía súper larga al principio cuando la veía, pero pues es bonita la historia. También Los Vengadores, El Efecto Mariposa me flipa. O sea, hay muchas películas que me encantan. Volver al Futuro, toda la saga me fascina. Y bueno, a ver, siguiente pregunta. ¿Tienes mascotas? No. ¿Qué se siente alegrarnos el día con tus videos? ¿Eres consciente de ello? Me siento muy orgulloso y feliz y ese es el objetivo de mi canal, sacarles una sonrisa cada día. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito aparte de los videojuegos? Dormir. ¿Eres hombre? No, soy un dinosaurio. ¿La pizza de Don Makoto es la mejor pizza? Obvio, es la mejor pizza para ti, para mí. Tururu, tu, 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 tu. ¿Cuánto tiempo te tardas en editar los videos? 40 minutos más o menos.
¿Qué youtubers de Marvel Batalla de Superhéroes te gusta ver? Pues no me suena ninguno, sinceramente. Sí he visto videos de Marvel Batalla de Superhéroes. Bueno, yo creo que el Tito Kurt es el único que me viene a la mente, porque los otros tienen nombres raros. Pero bueno, a ver, siguiente pregunta sería... Mi pregunta es, ¿cuál es tu animal favorito? Lobo siberiano. Ya le he respondido varias veces, por cierto, y de hecho siempre se me llega a colar por aquí en los videos alguna pregunta que ya he respondido anteriormente. Y de hecho, si quieren ver más preguntas y respuestas que he hecho, simplemente pongan aquí en el buscador de YouTube, Makoto Uchiha, preguntas y respuestas, o preguntas y respuestas Makoto Uchiha, y les saldrán pues varios videos que he hecho, así que vayan a verlos y dejen su like. A ver, ¿regresará PBZ Warden Warfare 1 y 2? Sí, aunque son shooters y por eso más que nada casi no los subo, ya saben, ¿no? A ver, ¿qué es lo que más te gusta en un videojuego? El apartado visual, supongo. Si te atrae visualmente un videojuego, es por donde primero te entra un videojuego, ¿no? Ya después la jugabilidad y todo eso, pero yo creo que el apartado visual tiene que ser lo mejor en un videojuego, creo. A ver, ¿a qué edad piensas dejar YouTube? A los 200 años. Ya, hablando en serio, yo no tengo planes de dejar YouTube y esta clase de preguntas me ponen triste. A ver, ¿para qué quieren que deje YouTube? Yo por mí, si pudiera, seguiría aquí por el resto de mi vida. Además, que a esto me dedico, mis ingresos vienen de aquí. Yo vivo de esos ingresos, agua, luz, internet, comida, casa, todo lo que gano es gracias a los videos. Así que si algún día dejara YouTube, preocúpense, porque lo más seguro es que esté muerto o me haya ganado la lotería. Pero eso es más improbable, así que yo creo que lo primero. A ver, ¿harías alguna colaboración con algún youtuber? Si nos conviene a ambos, tenemos la misma cantidad de suscriptores más o menos y visitas similares, sí, ¿por qué no? Y bueno, gente, ¿qué tal están? Yo creo que esto lo voy a incluir como sorpresa por aquí en el video de los 500,000 suscriptores, porque yo sé que les hacía ilusión y pues mucha gente siempre me lo había estado pidiendo, de hecho ya lo había prometido. Y pues sin más, muchas gracias por todo el apoyo que le han dado al canal. Ya somos 500,000 suscriptores, o sea, 500,000 de suscriptores por aquí. La verdad, yo creo que es una cifra bastante importante. Y ahora vamos por la siguiente meta, el 1,000,000 de suscriptores. Así que bueno, espero que todo siga siendo de su agrado como hasta ahora. Espero que les esté encantando este video, que dejen su suculento like, compartan el video con sus amigos. Y la verdad, se me hace bastante extraño estarles hablando aquí a cámara. Es cosa que no suelo hacer nunca y pues no creo que se repita muy a menudo por aquí, ¿eh? Así que, bueno, quería saludarlos y también el cactus quería saludarlos. Así que bueno, sin más, nos vemos en el siguiente. ¿Te gustan los juegos de terror? No. ¿Te gustaría ser streamer? Me gustaría ser chica streamer, ya que lo tienen muy fácil si son bonitas. Simplemente se ponen ropa sugerente, se ponen a leer los comentarios, mandar saludos o hacer sings y les llueven las donaciones, pero les llueven. La verdad me parece muy injusto y ahora que está de moda el OnlyFans, ganan lo que yo gano en un año en YouTube en un mes. De hecho, conozco un par de streamers así, que son de 20,000 o 40,000 subs, haciendo sings y mandando saludos, ganan muchísimo con las donaciones, Porque vamos, ni siquiera juegan o hacen nada en sus streams. El 90% del stream es leyendo donaciones, mandando saludos, besos y haciendo syncs. Y ya está. Así que me encantaría ser chica streamer. ¿Qué música te gusta o cuál escuchas más, Makoto? Me gusta toda clase de música. Escucho más rock de los 80s, 90 o pop, pero la verdad casi no escucho música. Me distrae demasiado de lo que estoy haciendo. Y pues casi siempre estoy ocupado, así que no escucho música. A ver, otra preguntita por aquí. ¿Xbox Refri o Play 5 Modem? Hombre, yo creo que Play 5. Yo siempre he preferido Play, aparte de que siempre tienen mejores exclusivos y más exclusivos. Nunca he comprado un Xbox, de hecho, Además que mis sagas favoritas de videojuegos siempre han estado en Play, así que bueno. yo elijo Play. A ver, si tuvieras que volver a jugar un juego que ya hayas jugado o terminado, ¿cuál sería? Kingdom Hearts 2 y 3, Dino Crisis 2,
Crash Bandicoot Warped, Resident Evil 3 y 4, Pokémon Espada y Escudo. Son juegos que he terminado y vuelto a jugar más de una vez, ¿eh? Y de hecho muchos juegos más. O sea, los termino y los vuelvo a jugar y los vuelvo a jugar y así. A ver. ¿Volverás a subir Minecraft? Sí. ¿Subirías Animal Crossing New Horizons? No sé, la verdad, creo que es un juego para niñas, ¿no? A ver, ¿calor o frío? Frío para que me abracen y me den calor. 5 series que nos recomiendes. A ver, 5 series que nos recomendarías. A ver, Avatar, la leyenda de Aang, La teoría del Big Bang, Steins Gate, Stranger Things y Rick y Morty. ¿Harás gameplays 2.0? No creo, pero tal vez algún día. ¿Piensas hacer algún video jugando algún juego con suscriptores? No. Es muy pesado y muy difícil hacer eso. Se crean muy malos rollos, hay mucho hate y la verdad prefiero no hacerlo. Se podría decir que es lo mismo que cuando les dije por qué no mando saludos en mis videos. ¿Por qué creen que la gran mayoría de youtubers o casi todos juegan solos o con sus amigos? Solamente pues por eso mismo. Tú como youtuber siempre vas a quedar mal si juegas con subs. Siempre, siempre. Te van a terminar lastimando, lanzando hate, etc. Ejemplo, cuando hice colaboración con Wii Gamers y me pidieron que hiciera un club de Wii Gamers, me pareció buena idea jugar Brawl Stars con suscriptores. Y la verdad fue muy mala experiencia. Siempre estaban los típicos diciendo, si no juegas conmigo me desuscribo, yo era tu fan pero nunca juegas conmigo, yo te sigo desde los 1000 suscriptores y nunca juegas conmigo, ni me mandas saludos, te odio, juegas con todos menos conmigo, me voy, juegas pésimo, eres muy manco, es mejor tal youtuber porque tiene 20,000 copas, ya le di dislike a tus videos porque no juegas conmigo, y muchas cosas más así. Y bueno, son experiencias que te enseñan realmente cómo son las personas y lo mucho que pueden llegar a lastimarte o a odiarte sin tú hacer nada, nada malo. Simplemente queriendo hacerlos felices o sacarles una sonrisa, siempre hay quien vendrá a insultarte y la verdad duele muchísimo. ¿Me podrías dejar al final? Okay.